Vamos a patear todos los barrios de La Matanza, hoy en La Farré, pero todos los barrios de La Matanza, para demostrar que lo que se solía llamar la cuna del peronismo va a ser la cuna de la izquierda. Y desde acá vamos a organizar un gran movimiento popular que se va a ver, esto cuando llegue las PASO, una enorme votación a nuestra lista dentro del Frente de Izquierda. El país está quebrado, la provincia está quebrada y La Matanza está quebrada. Y está quebrada por la gobierna los capitalistas que saquean el país y explotan a los trabajadores. Nosotros qué planteamos. Si llegamos a la presidencia, la primera medida es un aumento general de salarios y de jubilaciones. Hoy los salarios están por el piso. Directamente el trabajador argentino tiene un salario de $120, $140. Es una medida inicial fundamental. Segundo, hace falta un gran plan de obras públicas con eje la vivienda. De acuerdo al censo que hizo el propio Estado, hace falta 3 millones de viviendas en la Argentina. Muchísimas de ellas en la provincia de Buenos Aires y en La Matanza también.